El hombre es un ser social por naturaleza. ¿Le suena esta frase? Capaz que sí, ya que es la típica usada por las escuelas y colegios para justificar por qué estudiamos ética, historia, ciencias políticas, economía, entre otros. Nos dice que porque somos seres sociales, es sumamente importante estudiar a la sociedad, sus normas, cómo funciona, etc. Pero al menos a mí nunca me explicaron lo principal. ¿Por qué somos sociales? Yo no llegaba a comprender por qué esto era una necesidad. A medida que fui creciendo, llegué a muchas explicaciones. Como que al nacer no podemos cuidarnos de nosotros mismos, o como que vivir en sociedad nos permite acceder a bienes y servicios que otros ofrecen y así contribuir entre nosotros para subsistir. Todas estas respuestas estaban bien y obviamente tienen mucho sentido. Pero para mí no era suficiente. No me satisfacía en absoluto. Yo no podía creer que nuestra supuesta naturaleza sea algo tan superficial. Porque si nos ponemos a pensar, una máquina también puede cuidarnos, dar servicios, hacer bienes. Es más, ya lo están haciendo. Entonces, ¿qué es eso tan humano que nos une? ¿Qué buscamos en el otro que no nos puede dar una máquina? Hace aproximadamente 8 años hago danza clásica. Y en todo este tiempo la danza se convirtió en algo así como mi espacio de liberación. Donde puedo expresarlo todo sin decir nada, lo que para mí es ideal porque yo no soy muy buena con las palabras. Lo importante de lo que siento con la danza es que varias veces al año, en la academia donde asisto, se realizan cursos intensivos con un profesor ruso que vive hace muchos años en Argentina, a quien llamamos Sasha. Él toma los exámenes, pone los bailes. Imagínense lo importante que es para cada uno de nosotras que nos observe, que nos elija. Pero tiene una particularidad este profesor. Solo llama por su nombre a un pequeño grupo de personas, que podríamos decir es el que destaca. Y no voy a mentirles, yo no me encontraba dentro de ese grupo. En todos los años que llevaba ahí, jamás lo escuché decir mi nombre. ¿Nunca les pasó que alguien a quien admiran ni siquiera sabía su nombre? Pero hace unos meses atrás, en medio de una corrección, me dijo, ¿entendiste, Leticia? Y yo me quedé en blanco. No recuerdo bien, pero creo que ni siquiera fui capaz de responderle. Cuando volví a mi casa y me puse a pensar en todo esto, me di cuenta de lo mucho que me impactó. Y también de que ese simple gesto, que diga mi nombre, me hizo asumir mi identidad. Hizo que en ese momento me sienta más yo y por lo tanto más segura de quién era y qué estaba haciendo yo ahí. ¿Pero por qué? Si se supone que yo ya sabía quién era, ¿por qué necesité que él me lo diga? Afortunadamente en ese momento de mi vida me estaba preparando para estudiar, para rendir un examen de filosofía. Entre los pensadores que me tocaba estudiar estaba Aristóteles. Y me acordé de todas mis dudas con su famosa frase de que el hombre es un ser social por naturaleza. Y no perdí mi tiempo. Pasé de leer mucho sobre Aristóteles a otros pensadores y me relacioné con conceptos e ideas que me explicaban por qué me impactó tanto esto. Y en eso llegué a algo que se conoce como la noción de otredad. Y entre muchas palabras raras y conceptos muy confusos, lo que llegué a comprender es que la otredad se trataba del reconocimiento. Que se constate la existencia de uno a través de la mirada del otro. Que nos den una identidad reconociéndonos como un diferente. Era como que en ese instante mi maestro se convirtió en un espejo donde me reflejaba. Yo misma observaba mi existencia a través de su mirada. Y mi identidad iba más allá de mí y se me escapaba de las manos. Y así llegué a esa respuesta que estuve buscando desde un comienzo. Eso más profundo que hace que ser social sea una necesidad. Sasha no solo me enseñó a aprender de mis errores, a crecer como bailarina, a amar la danza. En ese momento me hizo comprender lo importante que es reconocer y ser reconocidos para saber quiénes somos. Ahora le pregunto yo a ustedes, ¿cuánto tiempo van a esperar para llamar al otro por su nombre? Muchas gracias.